Amados hermanos, muy buenas tardes. Les saludamos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura para invitar a la persona del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, inclinamos nuestro corazón ante tu santa presencia, Señor, reconociendo que separado de ella nada podemos hacer, reconociendo que tu Espíritu Santo es la fe que necesitamos en nuestros corazones, reconociendo que fuera de tu presencia solo hay muerte, reconociendo que fuera de tu presencia solo hay ansiedad, reconociendo que solo fuera de tu presencia hay presión, pero solo en tu presencia hay liberación, Señor. No permitas que tu pueblo se salga de tu presencia. Venimos una vez más con nuestras faltas, con nuestros errores, pero como Abel, con ese cordero que entró en esa atmósfera de oración por estar bajo esa sangre redentora, Señor Jesucristo, queremos entrar en tu presencia, queremos hacernos uno contigo, queremos tener una unión invisible, Señor Jesucristo. Hazte uno con nosotros, hazte uno con tu pueblo, para ser testigos de la manifestación de tus hijos, Señor. Manifiesta tu palabra en nuestros corazones, es nuestro anhelo. En tu bendito nombre te damos la bienvenida, bendito Espíritu Santo. Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Entera consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, quiero ser Señor tuyo por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo pueda ir, solo te pueda bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, quiero ser Señor tuyo por la eternidad. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, quiero ser Señor tuyo por la eternidad. Aleluya, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, quiero ser Señor tuyo por la eternidad. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí.
sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Gracias, Jesucristo. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Mejor es mi Cristo.
Muy buenas noches, preciosos hermanos. Una vez más es para nosotros un grande privilegio y un motivo de gozo saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Quisiera, por favor, que nos acompañen abriendo sus escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a mirar, por favor, en el capítulo 4, a partir del versículo 11, como siempre, suplicamos a nuestro Padre Celestial que nos ayude con la exposición de su bendita palabra. Para nosotros es un grande privilegio y un motivo de gozo poder saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si ya lo tienen, permítanme por favor leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, aquí estoy una vez más delante de tu divina presencia, junto a tu Hijo Josec, con el único fin, con la única intención, Padre, de poder servirte, de poder honrarte, y eso significa servir y honrar a tu pueblo. Padre, acabo de leer tu palabra eterna, acabo de leer tu palabra bendita. No podría avanzar, Señor, si es que tú no nos das una mano. Y esto quiere decir, Señor, que todos nosotros deseamos que tú en esta noche nos hables. Ahora, Padre, nosotros comprendemos y entendemos que Dios es Espíritu y que tu intención cuando nos hiciste a nosotros fue, Padre, entronarte en el corazón de cada uno de tus hijos. Entrónate, Señor, en nuestros corazones. Úsanos como los simples instrumentos que somos y háblanos. Yo te necesito. Mis hermanos te necesitan. Si tú no nos ayudas, vamos simplemente, Padre, a naufragar en el mar de la vida. Padre, ayúdame y ayúdanos en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Así yo te lo pido. Si hay alguna enfermedad, alguna necesidad, lo que tus hijos, Señor, estén ahora necesitando, yo te ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que tú puedas responder, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Así yo te lo pido. Amén. Hermanos amados, si están ustedes de pie,
Por favor, les invitamos a que tomen sus lugares. Una vez más, es para mi hermano José, para mí, un privilegio y un honor poder saludarles en el bendito y único nombre del Señor Jesucristo. En esta tarde quisiera apoyarme en la escritura que he leído para hablar acerca de la actualidad que estamos viviendo. Si bien es cierto, la Biblia es un libro histórico, pero es también un libro profético, de tal manera que está en la Biblia registrado el momento que ahora nosotros estamos viviendo. Nosotros predicamos al Dios de la historia, al Dios del mañana, pero también predicamos al Dios del presente. Sé que estamos viviendo días engañosos, días peligrosos. Sé que jamás el hombre en toda su historia ha experimentado momentos de tanta incertidumbre y confusión como la que estamos viviendo hoy. Y en medio de esta confusión, esta incertidumbre, hay una imagen que debería de crecer en el sentido correcto, y es la imagen de los hombres del Señor. Y esta es la razón por la cual comencé citando la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, a partir del verso 11. No es mi intención en esta noche hablarles acerca de la mano de Dios o el quíntuple ministerio. Pudiéramos hablar, sí, de acuerdo a nuestro entendimiento, al alcance del entendimiento que Dios nos ha dado referente a este quíntuple ministerio, pudiéramos hablar cuál es el fin, el propósito, el trabajo de este quíntuple ministerio y quiénes lo componen. Pero esa no es mi intención en esta noche. Pero sí yo quisiera decir que en medio de la incertidumbre que nosotros estamos ahora experimentando por esta pandemia COVID-19, debería aflorar, debería resurgir, debería hacerse notar la presencia de los hombres del Señor. Vivimos en días de mucho escepticismo. La gente ya no cree. Hay mucho espíritu agnóstico. No rechazan, pero tampoco aceptan. Entiendo que los tantos errores que los hombres de Dios cometen en ocasiones llevan a matar la fe de la gente. Y aunque parece que cuando hablamos de Dios estamos hablando, disculpen, entre aspas, como dicen los hermanos en Brasil, de un mito, una leyenda, yo debo de decirles que no estamos hablando un mito, no estamos hablando una leyenda, estamos hablando de un Dios verdadero. Estamos hablando de un Dios que vive en su bendita palabra. Y su palabra bendita nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros para la perfección. No solo la edificación, sino para la perfección del cuerpo de Cristo. Dicho esto, debo de decir que aunque no parezca y aunque no se note mucho, hay hombres de Dios. Si no fuera así, yo estuviera totalmente perdido. Debo de decir que Dios, Jesucristo, cuando visitó la tierra, antes de ascender, dijo: yo no os dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes, en ustedes, hasta el fin del mundo. Él nunca dejó a su pueblo sin líderes, Él nunca dejó a su pueblo sin hombres. ¿Quién era el pastor? ¿Quién es el pastor? ¿Acaso no es Jesús? ¿Y acaso no es Jesús quien, sabiendo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, quien le dijo a Pedro: ¿me amas? Tú sabes que te amo, pastorea a mis ovejas. ¿Me amas? Tú sabes que te amo, pastorea a mis ovejas. ¿Me amas por tercera vez? Pedro se entristeció. Tú sabes que te amo, entonces pastorea a mis ovejas.
Quiere decir que Dios tiene sus agentes. Así como el Espíritu Santo es el agente de Dios, Dios también tiene sus agentes de carne y hueso en esta tierra, hombres predestinados desde antes de la fundación del mundo para cumplir un papel. Y este papel es de ser lámparas que iluminen el sendero, el camino por donde la gente tiene que transitar. Específicamente, yo quiero apoyarme en esta tarde en el versículo 14 del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Y el apóstol Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuante significa que va de un lado a otro. La palabra fluctuante significa que vacila, que duda, que cambia de opinión fácilmente. El título de este sermón es Hojas llevadas por el viento. Y esto lo digo con mucho respeto, queriendo no faltar el honor de alguien, sino más bien despertar el deseo en el corazón de la gente de madurar, crecer y ganar peso. Necesitamos peso. ¿Saben por qué las hojas fácilmente son llevadas o arrastradas por el viento? Porque no tienen peso. Pero si usted gana peso, los vientos, porque estamos viviendo en días de vientos huracanados, y no estoy hablando de vientos naturales, sino estoy hablando de vientos espirituales, y la propia palabra nos dice vientos de doctrina. Hay doctrinas por doquier, y si usted no tiene peso, si usted no tiene fundamento, si usted no tiene raíz, usted va a ser arrastrado por esos vientos de doctrina. Al vivir en los tiempos de vientos huracanados, me hago yo una pregunta para mí mismo. ¿Cuál es el papel que el Señor me asignó al enviarme a la tierra? Todos nosotros tenemos un papel que desempeñar. Ninguno de nosotros hemos venido a la tierra por si acaso. No, todos nosotros hemos venido con un plano debajo de nuestros brazos, y es nuestra tarea averiguar qué dice ese plano. Gracias a Dios, yo ya sé para qué vine a la tierra. Yo vine para hablar de Él. Yo vine para ser el tapete. Yo vine para ser el sirviente. Yo vine para ser un enfermero. El enfermero, uno de los enfermeros de nuestro Señor Jesucristo, ya lo tengo claro. En la tarde estaba hablando con Dios aquí en el cuarto piso y le decía, coloca en mí el deseo ferviente de no callar, coloca en mí el deseo ferviente de siempre estar hablando de tu reino, hablando acerca de ti, coloca en mí la fuerza, el estímulo, el deseo. Coloca en mí que no me falte, no me abandones, no dejes de regarme, riégame con tu Espíritu Santo, ayúdame. Entonces, no debemos ser fluctuantes, porque el diablo tiene sus maniobras, y sus maniobras son engañosas, y estas maniobras se conocen como estratagema. Una estratagema es una maniobra engañosa que opera mediante el engaño. Todos estos días he estado recibiendo, como siempre, mucha comunicación. Y a través de la comunicación, preguntas van y preguntas vienen. Y una de las preguntas que más llegan a nosotros ahora es preguntas relacionadas al contexto que estamos viviendo. El contexto que nosotros estamos viviendo es el contexto del COVID-19. Bueno, no vamos a darle la espalda a esa realidad. No vamos a decir que es una mentira. No vamos a decir que no existe.
No vamos a decir eso. Vamos a ser reales y vamos a afrontar el día que nos tocó vivir. Estaba pensando cómo habrán actuado los apóstoles cuando tenían que enfrentar las grandes pestes de la primera edad. Porque ustedes saben que la primera edad sufrió muchas pestes por emergencia sanitaria. Como ustedes saben, no había alcantarillado, en esos tiempos no había agua. Entonces, ¿a dónde iban los desechos humanos y los grandes pueblos? ¿A dónde iban la colecta de residuos orgánicos, basura? ¿A dónde iba? Al no tener a dónde ir, me imagino que eso originaba cada cierto tiempo emergencias sanitarias. O sea, no es la primera vez que el mundo se enferma. Claro que si comparamos esta emergencia sanitaria con la emergencia que sufrió el mundo hace 102 años, nos vamos a dar cuenta que no nos comparamos, porque los números hablan por sí solos. Murió en la pandemia del año 1919 entre 50 a 100 millones de personas. Y esto, diciendo que la población en esos tiempos era mucho menor a la población de habitantes en el mundo actualmente. Entonces, si comparamos, nos vamos a dar cuenta que la fiebre española o la gripe española era letal si la queremos comparar con el COVID-19. ¿Por qué esta enfermedad se ha hecho tan virulenta? ¿Por qué esta enfermedad, esta peste, este demonio se ha hecho tan fuerte? ¿Por qué ha generado en la gente tanto miedo, tanto desconcierto? ¿Por qué los que se enferman llegan a decir que lo peor que le puede pasar a alguien que se enferma del COVID-19 no es la enfermedad, sino el miedo que produce esta enfermedad? ¿Por qué la gente está tan exaltada? ¿Por qué es que en los medios sociales, en las redes sociales, circula tanta información que se contradice? ¿Por qué en los grupos de los millones de creyentes del mundo entero, en los millones de creyentes del mundo evangélico, circulan comentarios en contra de la vacuna? ¿Por qué el pueblo del Señor se ha dividido en dos, en los que están en contra y los que están pro la vacuna? ¿Por qué? Me pregunto, ante esta incertidumbre, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es nuestro papel? Al estar al frente de una congregación, naturalmente, he comprendido que yo no pienso ya solo en mí. Tengo años que no pienso solo en mí. Bueno, yo creo que yo pienso en mí como lo último. Siempre en mi mente está el pueblo del Señor al cual me debo. Es parte de mi trabajo, de mi tarea. Y al estar viviendo esta emergencia sanitaria y al mirar que después de esta pandemia o junto a esta pandemia, otra pandemia se ha levantado y es la infodemia, me pregunto cuál es mi papel. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer ante la incertidumbre del pueblo del Señor? ¿Qué debo de hacer ante las preguntas? He leído lo que miembros de la congregación de la cual soy sirviente dicen acerca de la vacuna. Yo no me voy a vacunar bajo ninguna circunstancia. Otros dicen, no, yo si viene la vacuna, ahí voy. Y hay otros que dicen, yo primero voy a mirar a ver qué pasa. O sea, opiniones diversas que son una señal de confusión. ¿Por qué hay tanta confusión? En esta noche voy a hablar un poco sobre la infodemia.
Bueno, el término infodemia se emplea para referirse a la abundancia de información. Jamás en la historia de la humanidad hemos tenido tanta información. Y hoy estamos viviendo en los días de la comunicación y en los días de la información. Si usted quiere saber algo, solamente tiene que consultar con Google o tiene que consultar con Wikipedia. Haga usted una pregunta y usted va a tener un abanico de respuestas. Y lamentablemente no todas las respuestas van para el mismo sentido. Esta abundancia de información al final termina por bloquearnos, porque nos da una indigestión. Hace algún tiempo, 3 o 4 años, una hermana de nuestra congregación llamó desesperada. Según ella, se estaba muriendo. Hablé con su primo, fuimos a verla y la llevamos de emergencia al hospital. Y en el auto, en el taxi, ella gritaba. Yo llegué a pensar, parece que se va a morir. Llegamos de emergencia al hospital. Emergencia, se están muriendo. Y cuando llegamos a emergencia, pasamos a triaje. Hay un médico que está sentado y entrevista al paciente al cual piensan atender. Y ella gritaba y el doctor le dijo, tranquila, ¿qué es lo que tiene? Y ella dijo, me duele. Tranquila, ¿dónde le duele? Aquí. Muy bien. ¿Me puede decir qué comió ayer? Y ella dijo, sí, comí esto. El doctor la miró y así con toda la tranquilidad del mundo le dijo, usted está sufriendo de infoxicación. Usted está sufriendo de infoxicación. ¿Lo dije bien o me equivoqué? Intoxicación. Muy bien. En esta tarde no voy a hablarles de la intoxicación, pero vamos a hablar un poco acerca de la infoxicación. Bueno, como ustedes están viendo, infoxicación. O sea, vamos a hablar de la intoxicación que produce la tanta información. ¿Qué es la infoxicación? Es una de las nuevas enfermedades. Y esta es una enfermedad digital. En esta noche, con el favor de Dios, vamos a hablar acerca de la infoxicación. Y al final vamos a dar nuestro parecer. Nuestro parecer, pero no ambiguo, sino concreto. Voy a decirles, basado en mi experiencia, lo que yo creo que cada hijo de Dios debe de hacer. Cuando hablo de los hijos del Señor, me estoy refiriendo al hijo de Dios como varón y hembra. No voy a usar detrás del púlpito un lenguaje inclusivo. No soy un títere del sistema. No soy un títere de las corrientes ideológicas. No voy a usar un idioma inclusivo. Voy a usar el mejor idioma que conozco en lo que a mí respecta. No conozco inglés, si no lo hablaría, el español. Entonces, al final voy a dar un parecer concreto en referencia a lo que creo que cada hijo de Dios debe de hacer. ¿Qué es la infoxicación? Más o menos para explicar qué es la infoxicación,
Usted puede meditar en qué es la intoxicación. ¿Qué es la intoxicación? El exceso de alimentación. Y en este caso la infoxicación es el exceso o la sobrecarga de información que impide que te profundices en el tema que estás abordando. Bueno, yo no nací en la edad de piedra. Si hubiera nacido en la edad de piedra, me vestiría de repente con pieles de animales y estaría caminando con un grande mazo pegado, recostado en mi hombro, y de repente tendría una piedra para usarla como un arma blanca. No nací en la edad de piedra. Tampoco nací en la edad antigua. He nacido en la edad moderna. Antiguamente no existía el papel. Se escribía en pieles. Se escribía a través de jeroglíficos, arte rupestre. Hasta que un día apareció el papel y esto, el papel llegó a ser un adelanto tecnológico. ¿Cómo ayudó el papel en la evangelización? ¿Cómo creen ustedes que Martín Lutero sacudió a su época? A través del papel, a través de la imprenta, a través de los folletos. Así sacudió al mundo, así le dio un golpe letal a la iglesia de la cual él había salido protestando. Entonces la infoxicación es el exceso de información. Y este exceso de información impide que nos profundicemos en el tema que queremos abordar o que queremos tratar. Usted busca una respuesta a través de las redes y usted no tendrá una respuesta. Tendrá 100, 1000, 10,000, 100,000 respuestas. Y al final usted termina confundiéndose. Ahora, toda enfermedad tiene su caldo de cultivo. Y la infoxicación también tiene su caldo de cultivo. Y su caldo de cultivo es el internet. Más del 80% de creyentes en el mundo entero. Más del 80% del mundo evangélico está estrechamente relacionado con la tecnología. Hay un 20% que no saben usar un celular, mucho menos saben entrar a las redes sociales. No tienen WhatsApp, no tienen Facebook. Son de otro tiempo. Pero el 80% sí está en ese mundo. Ahora, yo me cuento en ese 80%. ¿Para qué voy a decir que no? Una prueba de esto es este libro electrónico que tengo en mis manos. Otra prueba es, estoy grabando el sermón para después compartirlo. Entonces, la infoxicación tiene su caldo de cultivo en el internet. Esto quiere decir que son muchos los medios digitales que nos bombardean con información. Y estos medios digitales son los blogs, son las redes sociales, son los buscadores de internet. Esta situación, este exceso de información naturalmente generan angustia. Tenemos al mundo angustiado. Y no porque no haya información, sino porque hay un exceso de información. Esta angustia se transforma, muta, se convierte en nerviosismo, al final malestar. Y hemos dicho muchas veces que si la mente sufre, el cuerpo llega a enfermarse. Hermano Scavarossi, ¿cómo sé
si estoy intoxicado? Dígame algunos de los síntomas de intoxicación. La respuesta es sencilla. Ante tanta información, ya no sabemos qué creer. No sabemos a quién creer y terminamos tristemente bloqueados. Ahora, este bloqueo mental, porque todo es en la mente, termina por paralizarnos. Vemos tanta información, tantas respuestas, tantas personas diciendo esto, 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 de un mismo punto, que terminamos por paralizarnos. Ante tantos puntos de vista, y al final nos volvemos escépticos. No sabemos qué creer. Ante esta problemática, me pregunto si yo debo de vivir como si esto no existiera. O debo de darle la espalda a esta situación. Debo de vivir en otro mundo. Eso sería irresponsabilidad. Tengo una responsabilidad. Hablaba con mi hermano José hace 40 minutos sobre la responsabilidad que pesa en mis espaldas. Y esta responsabilidad no me deja quieto. Naturalmente, me tiene pensando todo el tiempo. La responsabilidad de compartir la palabra del Señor. No estoy aquí para entretenerlos. No soy un bufón, un payaso. Soy un predicador del Evangelio, diminuto, pequeño, limitado. Sí, no hay problema de eso. Reconozco que hay grandes hombres de Dios, los cuales merecen mi respeto, mi admiración, mi oración, mi apoyo. Pero en lo que a mí respecta, no voy a ser ajeno a la responsabilidad que pesa en mis espaldas. En muchas ocasiones me siento totalmente solo, y no le estoy faltando el respeto a mi hermano José, quien se ha convertido a esta parte del camino en uno de mis fieles compañeros. Pero a veces me siento solo. ¿Cuánta falta me hace que me llames, hermano? ¿Cuánta falta me hacen tus escritos, tus llamadas? ¿Cuán importante es para mí esa voz de aliento? Pero no estoy aquí para quejarme, estamos aquí para hablar de la intoxicación. La intoxicación es una enfermedad. Sí, es una enfermedad digital y es tan letal como la infodemia. Bueno, hasta décadas atrás no se escuchaba esa palabra infodemia. Bueno, la palabra infodemia es una palabra compuesta, parece que se compone o nace de la unión de información y pandemia. Entonces, infodemia me habla de una enfermedad. Bueno, la infodemia es el exceso de información falsa. Ahora, dime lo que comes, te diré quién eres. Dime con quién andas, te diré quién eres. Dijo el hermano Banán, dime lo que lees, te diré quién eres. Déjeme mirar a una persona 3 minutos y yo le diré si tiene el Espíritu Santo. Déjeme ver cómo se sienta, déjeme ver qué programas ve, qué libros lee, déjeme ver qué música escucha y yo le diré si tiene el Espíritu Santo. Ante tanta información, nos hemos vuelto superficiales. Tenemos problemas para comprender el texto y ante ese problema optamos por ser superficiales. Yo sé que ustedes se están preguntando por qué el hermano Scavarossi está abordando este punto. Porque es un problema al cual no le voy a dar la espalda. Y sí, yo creo que usted debe de hacerse una pregunta. Pero como un siervo del Señor, es mi papel
Es mi tarea la de llevar tranquilidad a la mente de los creyentes. Es decir, no estoy aquí parado delante de ustedes para confundirles, no estoy aquí para desorientarles, no estoy aquí para apuntarles a una iglesia o para apuntarlos a mí. Estamos aquí para apuntarlos a la Biblia, estamos aquí para apuntarles a Jesucristo, estamos aquí para apuntarles al Espíritu Santo. Esta necesidad que estamos ahora sufriendo, y no estoy hablando específicamente del COVID-19, sino de la infoxicación, me lleva a preguntarme cuál es mi papel ante tanta desinformación. Porque ese es otro de los problemas que estamos enfrentando, desinformación. Y digo esto con conocimiento de causa, porque no voy a negar, yo estoy obligado a navegar a través de la tecnología. Estoy obligado. Es parte del trabajo que desempeño. Si no desempeñara este trabajo, yo me compraría el celular más barato. Sí, yo lo haría porque he llegado al punto en ocasiones de estar tan estresado de que quisiera desaparecer todos los medios de comunicación, pero eso sería desconectarme. Y es malo desconectarse. Quiero ser real, vivir en el mundo real, en la actualidad, y de la actualidad traer palabra para los hijos del Señor. Como sirviente de ustedes, yo debo estar entonado con el tiempo que estamos viviendo. Claro que sí. Y el tiempo que nos ha tocado vivir es el tiempo de la comunicación, es el tiempo de la información. ¿Y cómo corre la información? En una fracción de segundos, a través de los medios, la información corre. Mucho más ahora a través de los medios digitales. Hablé con un hombre del Señor hoy, a quien admiro mucho, y le dije el deseo que tengo en mi corazón en un futuro para él. Y le dije, por favor, manténlo en secreto para que el diablo no estorbe. Entonces me he dado cuenta que el diablo siempre está tratando de adelantarse al plan de Dios. Siempre. Hay una serie en Netflix llamada El Mesías. Es muy tremenda esa serie. No la he visto, no la voy a ver, pero vi una fracción. Y Cristo apareciéndose a su pueblo, apareciendo y desapareciendo, haciendo milagros, prodigios, discerniendo los pensamientos, levantando muertos, sanando enfermos. Y digo, ¡ah, caray! El diablo sabe lo que hace y sabe dónde apuntar. Porque se está el diablo adelantando. Ahora, ¿cómo es que el diablo se adelanta? La tecnología no es del diablo. No le demos tanto crédito al diablo. La tecnología es de Dios. El diablo no es un creador. El diablo es un pervertidor. ¿Para qué creen ustedes que Dios hizo que se descubra el papel y la imprenta? ¿Para contar chistes? ¿Para mandar a Condorito? ¿A Coné? ¿Creen ustedes? ¿Para chismear? ¿Para confabular? ¿Para extorsionar? No, el papel y la imprenta se inventaron para que la reforma corra. Ahora, dígame usted, hermano, dígame usted, ¿por qué Dios permitió que se invente la grabadora? ¿Cuál fue el deseo de Dios? ¿Por qué permitió que se invente la radio, la televisión?
¿Por qué? Porque estamos viviendo en los días de la voz del séptimo ángel. O sea, estamos viviendo en los días de la tecnología. No conocimos en persona al hermano Branham, pero podemos escuchar su voz. Y creo que la voz de este hombre hoy está presente. Todos lo tienen en sus celulares. Tenemos millones, millones de blogs, millones de páginas de YouTube, colocando la voz del hombre de Dios para esta edad. Millones. Entonces, ¿cómo corre la información? A través de la tecnología. La tecnología no es del diablo, la tecnología es de Dios, pero el papel del diablo es pervertir, deformar. Entonces, el 80% del pueblo evangélico está estrechamente relacionado con los medios digitales, con las redes sociales. ¿Quién no está en Facebook? ¿Quién no está en YouTube? ¿Quién no está en WhatsApp, Telegram y cuántas cosas más? ¿Quién no coquetea con la información? Ahora, ¿qué es la información? La palabra información se define como noticia, dato o mensaje. Eso es información. Noticia, dato, mensaje. ¿Y qué encontramos en el mundo digital? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos en las redes? Información. Esto quiere decir que encontramos noticias, encontramos datos y encontramos mensajes. Y ahí está el peligro. La Organización Mundial de la Salud, ese organismo internacional de salud, declaró que el brote del COVID-19, o sea, esta enfermedad que está sufriendo el mundo, y la respuesta a esta pandemia, porque como un organismo mundial de salud tenía que responder en contra de este brote, en contra de esta pandemia. Entonces dice, declara que el brote de esta enfermedad, de esta cepa, y la respuesta a esta pandemia ha estado acompañada de una infodemia masiva. O sea, que no solo brotó el COVID-19, sino que brotó la infodemia. Es decir, que junto a esta nueva gripe, el mundo está enfrentando una cantidad excesiva de información. Información que en algunos casos es correcta y en otras no. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, la información que circula en el aire puede ser correcta, pero más es incorrecta. Qué difícil es encontrar fuentes confiables. Qué difícil es encontrar orientación fidedigna. La infodemia es el gran aumento del volumen de la información relacionada con un tema particular. Entonces, ¿para qué vamos a abordar en esta noche muchos puntos? No quiero perderlos, mucho menos perderme. Vamos a hablar del COVID-19. ¿Qué es lo que tenemos? Opiniones divididas. Nos hemos vuelto enfermeros. Nos hemos convertido en doctores. Tenemos miedo al mameluco blanco. Tenemos miedo al galeno, al doctor. Nos espanta escuchar la palabra hospital. Alguien dijo que en el hospital matan y ahora los hospitales ganaron mala fama. ¿Dónde nació esa leyenda urbana? ¿Dónde nació esa leyenda urbana? No vayas al hospital porque ahí te matan.
¿Dónde nació esa leyenda urbana? La Organización Mundial de la Salud ha regulado, en algunos casos por prescripción médica, el uso de ivermectina. Pero casi todos se automedican. ¿Por qué? Por desinformación. Porque ya no hay una fuente confiable. Una hermana se hizo la prueba COVID y salió positiva. Rápidamente, le recomendamos hablar con un médico de confianza. Habló con el médico, y ya el médico la está tratando. Y después hablé con la hermana y le dije, por amor de Dios, haga exactamente todo lo que el médico le diga y no vamos a tener problemas. Así como suena. Muy bien. O sea que junto a esta nueva enfermedad que el mundo está sufriendo, hay otra peor enfermedad, que es el exceso de información falsa. Hay grupos del mensaje por todo el mundo. Yo mismo administro 6-7 grupos, o de repente más. Pero también me han incluido a otros muchos grupos. Y me espanto de ver cómo se publica tanta mala información. Y tenemos al pueblo estresado, al pueblo angustiado. Cuando escuchan la palabra vacuna, piensan que están hablando el 666. Van a dominar tu manera de pensar. Van a dominar tu apetito. Van a alterar tu ADN. ¿Y cuántas leyendas urbanas? El mundo está enfrentando el problema de la desinformación. Y la desinformación crece por una carencia. Y la carencia que el mundo está sufriendo es la falta de fuentes confiables, la falta de orientación. Esa falta de orientación ha hecho que el volumen de la información falsa crezca. Hay mucha desinformación. A través de las redes, muchos rumores. Y a través de esos rumores se manipula la información con intención dudosa. Esto es el pan de cada día. En este sentido, digo que peor que el COVID-19 es la desinformación. ¿Qué es la desinformación? Es la información falsa, la información incorrecta con un propósito deliberado de engañar. Bueno, yo no sé mucho de tecnología. ¿Cómo me gustaría saber? ¿Cómo me gustaría saber cómo usar la radio? Tenemos una radio ya, por la gracia de Dios. Pero me gustaría saber, pero no sé. ¿Cómo me gustaría saber dominar plataformas digitales para poder llegar a millones de personas con este mensaje, con el Evangelio? Pero no sé hacerlo. Pero la mala información encuentra esas plataformas y con un propósito incorrecto engañan a las grandes masas. En el contexto que estamos viviendo, o sea, en esta emergencia sanitaria, la desinformación afecta todos los aspectos de la vida. Alguien se enferma, ya no le preguntan al doctor. ¿Para qué el doctor? Al vecino, a la vecina.
¿Cuándo hemos perdido confianza en nuestros doctores? ¿De cuándo aquí no le creemos a los doctores? ¿Por qué nos automedicamos? ¿Por qué nos autorrecetamos? ¿Sabían ustedes que la automedicación es nociva para la salud? Pero nos automedicamos. Ahora, todo esto podemos traerlo a un contexto espiritual, porque lo natural, hermanos, va ligado con lo espiritual. Esta desinformación afecta y altera la vida de la persona en todos los aspectos, particularmente en la salud mental. Ahora, cuando hablamos de la mente, estamos hablando del espíritu. Ahora, yo creo que en este escenario que nos ha tocado vivir, un escenario muy difícil, debería de crecer la presencia de los hombres de Dios como portadores de tranquilidad, dando el equilibrio que el pueblo del Señor hoy está necesitando. ¿Hemos hecho acaso alguna reunión para tratar la emergencia sanitaria que estamos viviendo? ¿Nos hemos puesto de acuerdo los hombres de Dios para llevarle al pueblo del Señor una sola voz respecto a esta coyuntura? Sé que hay una grande crisis de valores y sé que esto no es gratis. Ya no creemos en nuestras instituciones, no creemos en nuestros líderes, no creemos en nuestros gobernantes. Mi hija me preguntó: papá, ¿tú crees en algún político? Y le dije: mira, primeramente soy apolítico, o sea, no creo en la política, pero me tocó vivir los días de Luis Alberto Sánchez, o de periodistas como Tealdo y su programa Tealdo Pregunta. Me tocó escuchar un poco a Víctor Raúl Haya de la Torre. Tuve el privilegio de 40 años atrás de acompañar a mi padre escuchando a los políticos polemizar. Pero hoy ya no hay políticos, lo que hay son oportunistas que llegan al poder, ganan un escaño, porque nosotros los llevamos allí. Ellos son el fruto de nuestra escogencia, pero hay una crisis de valores y de representación. No nos sentimos representados, ya no tenemos confianza. Y esta crisis está afectando también en lo espiritual. Ya el creyente ya no pregunta. ¿De cuándo aquí los problemas de la vida deben de afectar nuestra salud espiritual? Ahora, ya me estoy acercando al final y voy a dar mi parecer concreto, no ambiguo, basado en mi corta experiencia. La gente ya casi no cree que haya hombres de Dios en la actualidad. Sin embargo, Efesios 4:11 nos dice que el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esto quiere decir que, aunque no parezca, aún hay hombres de Dios comisionados desde antes de la fundación del mundo para llevar la palabra del Señor, para llevar la tranquilidad en tiempo de crisis. Ahora, siempre he creído, y no es de ahora, si alguien me conoce, sabrá y entenderá que yo no creo en beber de dos fuentes diferentes. Yo no creo eso. Ahora, yo creo que hay multitud de hombres de Dios
Pero a mi manera de pensar, a mi manera de pensar, si yo hubiera vivido en los días apostólicos, si yo hubiera hecho una pregunta a los 12 apóstoles, la misma pregunta, yo hubiera obtenido 12 respuestas diferentes, porque no hay dos hombres en la tierra que piensen igual. Mi esposa no piensa como yo no pienso como ella, Joseph no piensa como yo no pienso como él, pero hemos aprendido a comprendernos, a entendernos y a ponernos de acuerdo, que eso es muy diferente. Entonces, desde niño, yo siempre supe a dónde llevar mis preguntas, siempre supe a quién contarle mis problemas. Jamás hice la misma pregunta a 2 o 3 personas diferentes, porque eso me hubiera causado confusión. Ahora, ¿por qué la iglesia está confundida? ¿Acaso no hay pastores? ¿Acaso no hay hombres de Dios a los que deban de llevar su consulta, sus dudas respecto al momento que estamos viviendo, respecto a esta pandemia, respecto a la vacuna? Creo con todo mi corazón que esas respuestas se debe de llevar a los hombres de Dios. Ya basta de vacaciones. Basta de ganar el dinero fácilmente. Se debe de ganar el dinero dignamente. El obrero es digno de su salario. Y no estoy hablando solamente de predicar, porque esa es solamente una pequeña parte del trabajo pastoral. La otra parte es de escuchar, aconsejar, guiar. ¿Y cómo es que guiamos al pueblo del Señor si no es a través del consejo, a través de la recomendación? Por eso es que la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores en todas las cosas, porque parece que ellos darán cuenta por sus almas. ¿Debemos obedecerles o no? Mi esposa, ¿a quién debe de llevarle las preguntas? Al vecino, a su tío, a su hermano, a su primo. No. Ahora, yo por años, y hasta ahora tengo pastor, pero recuerdo cuando me casé. Recuerdo que uno de mis amigos, diácono, fue a buscarme a la casa y también era diácono. Y me dijo: el pastor quiere hablar con su oveja, tu esposa. Y le dije, sonriendo, con la confianza de hermanos: dile a nuestro pastor que él es mi pastor, pero yo soy pastor de mi esposa. Porque esa es la condescendencia divina. Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Entonces Dios respeta las condescendencias. Entonces, en una iglesia hay una condescendencia. Si un creyente tiene una duda respecto a la crisis que estamos viviendo, no tenga usted temor de llevársela a su pastor. Sus preguntas deben de hacer que este hombre, que estos hombres doblen sus rodillas, buscando una respuesta. Porque el pueblo del Señor ahora necesita respuestas. Basta de mala información. Basta de hacerle daño a la gente. Basta de confundirlos. Debemos de ser concretos. ¿Crees en la vacuna, hermano Scavarossi? ¡Claro! Yo fui vacunado en contra de la tuberculosis, en contra de la poliomielitis, en contra de la viruela, el sarampión. Tengo mis marcas. Para entrar al país hermano del Brasil, fui vacunado contra la fiebre amarilla. En enero de este año fui vacunado también en Brasil, una vacuna que casi hizo que me caiga. Eso no ha cambiado mi manera de pensar. ¿Por qué le tenemos miedo a la vacuna?
creo firmemente que para tranquilidad del pueblo del Señor, cada hombre, cada hermano, cada hermana debe de formularle a su pastor las preguntas que tiene. Y él, como un hombre de Dios, buscará la respuesta en Dios para llevársela al creyente y con esto le estará dando tranquilidad. Hermano, ¿qué piensa de este video? ¿Qué piensa de este audio? Ay, hermano, yo no me voy a bautizar ni no me voy a vacunar, aunque me obliguen. Y le digo, hermana, ¿usted me ha escuchado hablar así alguna vez? No, ponga atención a lo que estoy predicando. Por amor de Dios. Hermanos amados, somos lo que comemos. ¿Qué comemos todo el día? ¿Cuál es nuestro menú? Facebook. ¿Cuántas horas de Facebook? ¿Cuál es mi menú? YouTube. ¿Y qué vemos en YouTube? ¿Cuál es tu menú, hermano? Instagram. ¿Qué ves en Instagram? Soy lo que como. ¡Ay, no estoy muriendo! ¿Qué comiste? Palta, huevo, leche. Con razón. Tienes intoxicación. Tengo estrés, tengo ansiedad, tengo depresión, no duermo, como mucho, no como. ¿Qué estás comiendo? Tenemos que ser selectivos con lo que comemos. Y tenemos que tener una fuente. ¿A dónde llevar nuestras preguntas? ¿A dónde llevar nuestras consultas? Y descansar en la palabra del Señor. Tener confianza que Dios nos va a contestar a través de ese hombre. Un hombre de Dios no es solamente para pararse detrás de un atril, de un púlpito, de un mueble de madera. No, no, no. En ese caso el diablo también lo sería, porque el diablo fue el primer predicador registrado en las Escrituras. Un hombre de Dios trabaja detrás del púlpito, pero ese trabajo es el 15%. Hay un 85%. Que es faz a faz, cara a cara, llamada a llamada, mensaje a mensaje. Y ahora me dirijo a la iglesia de la cual soy responsable. Tranquilos. Cuando tenga una duda, escríbame con confianza y no seré ambiguo en mis respuestas. Por amor de Dios. Por amor de Dios. No dejemos que nos infoxiquen con tanta información, tantas recetas. Hay 1,000,000 de recetas diferentes para el COVID. No tenemos en nuestro país una voz oficial. Tenemos miles de voces. Tenemos a los periodistas, cada uno con su propia opinión, usando el cuarto poder para enfermar la mente de la gente. Tenemos escritores anónimos, videos que enferman la mente de la gente, concerniente al contexto que estamos viviendo. ¿Tiene usted una duda? Llévesela a su pastor. Llévesela. Y si no le puede responder, dele tiempo. Por amor de Dios, dele tiempo. Él sabe dónde buscar. ¿Dónde va a buscar? En la Biblia y a través de la oración. Yo no sé todas las respuestas. Claro que no. Sería incorrecto decir que lo sé todo. Yo ni siquiera sé si sé. Un hombre dijo: solo sé que nada sé y ni de eso estoy seguro. Pero un hombre dijo: yo no sé todas las respuestas, pero si algo no sé, yo busco la respuesta. Bueno, tenemos dónde buscar la respuesta: Biblia, mensaje y en oración. Entonces, cada hombre de Dios debe de llevar una respuesta para su gente. Debe de llevarle tranquilidad.
debe de llevarle paz y debe de llevarle equilibrio. Y para eso necesita pronunciarse. No podemos permitir que el diablo nos esté ganando la batalla con desinformación. Y la desinformación es más grave que el propio COVID-19. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por tus misericordias, por tu bondad, por permitirnos, Señor, pararnos detrás de este púlpito sagrado. No estamos aquí para agraviar, no estamos aquí para maltratar, no estamos aquí para ofender. Estamos aquí, Señor, con el único deseo y es solamente de ayudar a tus hijos. Hay mucha gente, Señor, la que posible pueda ver estos servicios. Mucha gente a la cual no tengo el honor de conocer, a la que nunca estreché su mano, de la que no sé su nombre. Padre, permite que tus hijos vayan a la fuente, vayan a sus pastores. Permite que las esposas hagan lo correcto y vayan a sus esposos. Permite que los hijos hagan lo correcto y busquen el consejo de los padres. Padre, tú tienes una condescendencia, tú tienes un método, una manera provista para todas las cosas. Y si tú nos predestinaste para vivir en estos días de pandemia, quiere decir que tú, desde antes de la fundación del mundo, nos equipaste para poder, Señor, vencer la incertidumbre, vencer el miedo, vencer la desinformación. Padre, permite que cada uno de nosotros nos actualicemos, como dicen en los Estados Unidos, que entremos en la onda del Espíritu Santo, en la onda de la palabra. Tú no solo eres un Dios de ayer ni de mañana, tú eres un Dios actual. Yo estoy tan emocionado con este pensamiento. Yo sé que uno de estos días los milagros van a ser el pan de cada día en nuestras reuniones. Padre, los prodigios, el pan de cada día. Padre, golpea en su espina dorsal a la incredulidad, a ese demonio, Señor, que ha entrado a la mente de tus hijos a través de la desinformación. Esta infodemia, esta infoxicación, tanta información, se infoxican. Tu pueblo está infoxicado. Tenemos consejeros anónimos a través de las redes. Muchas veces nos salimos de nuestro lugar y de nuestra posición. Padre, yo sé que la tecnología fue inventada, descubierta, creada para los fines correctos y es para que tu palabra corra. Si el mundo está muriendo de hambre es porque la tecnología se está usando de manera incorrecta. Y tú sabes cómo yo necesito ayuda. Quisiera una plataforma virtual buena para predicar, para dirigirme a tus hijos. Mándame esa ayuda que necesito. Yo necesito, Señor, perdóname por ser tan limitado. Perdóname por tener tercero de secundaria. Perdóname por no saber mucho de esto. Pero cuánto me gustaría llegar a mucha gente. Me siento mal cuando veo que alguien publica una tontería y en una hora lo vieron 150 mil personas. Pero damos la vida predicando y lo ven 80, 100 y estamos felices por ese privilegio, esa posibilidad. Pero si pudiéramos llegar a millones, si esos millones pudieran tener la oportunidad de escuchar acerca de ti, ¿cuántos están perdiendo la cordura, la compostura, la esperanza, la fe? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Tus hombres de Dios necesitan ayuda. Tus hombres necesitan ayuda. Manda la ayuda que se necesita. Una hora rápida y corta se va a aproximar. Y no permitas que seamos solo espectadores. Perdóname, Señor. Perdónanos, pero quiero golpearle donde más le duele a Satanás. Él ha venido a jugar con la mente de tu pueblo a través de la infodemia, a través de la infoxicación, a través de la desinformación. Pero Padre, derivo, remito a tu pueblo a que vayan a la Biblia, a que vayan al mensaje, a que busquen a esos hombres de Dios al cual el Señor les dio la tarea de cuidarlos,
de atenderlos, de orientarlos. Que los hombres de Dios entiendan que nuestro papel no es solamente de ser un adorno detrás del púlpito, ni de citar la Biblia. Eso es bueno, pero el trabajo es arduo. Dice la Biblia, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Humildemente expreso esto, con respeto, con reverencia. Señor Jesucristo, levanta tus hombres alrededor del mundo. Levanta tus hombres con la bandera de tu palabra. Levanta tus hombres con la bandera de la fe. Levanta esas mentes brillantes para armar plataformas virtuales. Si hay que pelear en el mundo virtual, danos las armas que necesitamos, Señor, para esta batalla que tú mismo estás planteando ahora, la batalla de las mentes. Por favor, Señor Jesús, ayúdame y ayúdanos. Si hay mala información navegando por el aire, permite, Padre, que insertemos la información correcta. Permite que coloquemos textos de la Biblia, textos del mensaje. Permítenos, Señor, equipa a tus hijos, equipa a tu pueblo, equipa a tus hombres. Esta es mi oración. Si tú lo permites, mañana estaremos parados nuevamente aquí en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Que el Señor nos ayude. Shalom. Mejor es mi Cristo que el oro mortal, ser suyo prefiero que andar en el mal. Mejor es mi Cristo que oro mortal, ser suyo prefiero que andar en el mal. Mejor es mi Cristo que todo ropel. Prefiero ser guiado por su mano fiel antes de ser rey de dominios mil y vivir en la prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Mejor es mi Cristo que el bien temporal. Prefiero ser fiel a su causa eterna. No quiero la fama del mundo falaz. Prefiero seguirle y obtener su paz antes de ser rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo
a Él, que lo que es temo, toda más bello y sublime que flor matinal, mejor que la miel que destila el panal. Jesús satisface de mi alma el clamor, prefiero seguirle con tenaz fervor antes de ser rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y eso a Él, que lo que es temo toda. Padre Celestial, qué hermoso es declarar que nuestra alma te prefiere, Señor Jesucristo. Nuestra alma prefiere tu presencia, nuestra alma prefiere tu palabra, Señor. Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor. Es nuestra oración, Señor. Levanta las fuerzas del desanimado, Señor. Levanta las fuerzas del que está enfermo, Señor. Levanta la fe, Señor, de tus hijos, Señor, para que hagamos vivas esas promesas tuyas, Señor. Tú nos dijiste que en tu nombre echaríamos fuera todo demonio. Señor Jesucristo, echa fuera todo demonio de enfermedad, de frialdad, de desánimo, Señor Jesucristo. Danos la fuerza, Señor. Ayúdanos a recibir de ese bálsamo de Galá que viene de tu presencia, Señor. Ayúdanos que tú seas nuestro absoluto siempre, Señor Jesucristo. Asimismo, te agradecemos por una semana de trabajo, Señor, donde tú has provisto lo que necesitamos. Muchas gracias, Señor, por sostenernos. Gracias por cuidarnos. Gracias por alimentarnos. A mis hermanos que no tienen empleo, por favor, provéeles, Señor, y permite que traigan sus diezmos y sus ofrendas con ánimo y alegría, porque tú bendices al dador alegre. En el nombre de Jesucristo te rogamos y pedimos. Amén, Señor Jesús. Yo sé que Él me ama. Yo sé que Él me ama antes que tú me conozcas, antes que todas las cosas. Yo era parte de Él antes que el sol y la luna, antes que el viento y los mares, antes que tú me conozcas. Yo era parte de Él antes que el sol y la luna, antes que el viento y los mares, antes que tú me conozcas. Yo era parte de Él. Yo sé que Él me ama antes que tú me conozcas, antes que todas las cosas. Yo era parte de Él
antes que el sol y la luna, antes que el viento y los mares, antes que tú me conozcas, yo era parte de él. Él es quien hizo mis ojos, él ha tejido mi piel, y en el calor de sus brazos ha dado vida a mi ser. Él es mi amante divino, él sabe amar y querer. El creador de todas las cosas, su nombre es Emmanuel. Él es mi amante divino, él sabe amar y querer. El creador de todas las cosas, su nombre es Emmanuel. Y una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. Y una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. Oh, la luz divina que me dio Jesús, cuando por la fe yo vine al Salvador. Oh, la luz divina que me dio Jesús, cuando por la fe yo vine al Salvador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé, que Él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé, que Él me salvó. Señor Jesucristo, ¿cómo no declarar que tu sangre redentora nos ha salvado, nos ha redimido, Señor? Y aún no está cubriendo, Señor. Gracias por tu palabra. Llena nuestra mente de la información divina de tu presencia, Señor, para que sabemos qué hacer en este tiempo tan oscuro y engañoso. Gracias por estar aquí, Señor. Úngenos, prepáranos para la batalla. Ármanos con tu armadura siempre, oh bendito Creador. Tráenos para el servicio de mañana, Señor, donde tú nos vas a hablar, donde vamos a traer nuestras adoraciones una vez más, Señor, y donde nos deleitaremos en tu gloriosa presencia. Gracias, Señor Jesucristo, por aquí, estar aquí en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, están cordialmente invitados para el servicio de resurrección. El servicio empezará a las 9:30 de la mañana. 9 en punto. Amén. Dios les bendiga. Shalom. No se olviden de guardar su distancia. Lávense las manos, colóquense su tapaboca y sobre todo colóquense bajo la sangre de Jesucristo. Shalom.